Domingo 24 del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijera a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la parte central de este Evangelio. Este relato es muy duro y fuerte, más de lo que imaginamos. Tiene dos partes, en la que Jesús acepta y reconoce que Él es el Mesías, la primera parte. La segunda, donde Jesús explica cómo realizará su condición de Mesías. Estos dos textos no se deben separar porque forman una unidad. Sin el segundo, el primero puede ser mal interpretado. Jesús no es simplemente el Mesías que salva este mundo perdido. Es juntamente con eso el Mesías sufriente y el que fracasa. Y además de eso, el Mesías que no quería la religión establecida. A reglón seguido de la aceptación pública de su condición de Mesías, Jesús le dice a sus discípulos que le espera padecer mucho, ser condenado y morir ejecutado. Pero no solo eso. Para el profeta y el Mesías, lo más duro tuvo que ser que el sufrimiento, la condena y la ejecución vendrían de parte de las máximas autoridades de la religión, lo que en sana lógica planteaba para... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmay Corcan. Husano. Aquellos hombres, una pregunta sin respuesta: o Jesús era un falso profeta, o un falso Mesías, o la falsedad y la mentira estaba en la religión que iba a matar a Jesús. Por eso Pedro no aguantó y se atrevió a increpar a Jesús. El Evangelio utiliza el verbo griego epitemau para decir que Pedro increpó a Jesús y que Jesús increpó a Pedro. Este verbo tiene en los evangelios una fuerza que impresiona. Jesús, utilizando este término, venció el poder demoníaco del viento y las olas en el mar, y liberó a un muchacho del espíritu inmundo que lo poseía. Jesús, al obrar así, demuestra que está enteramente del lado de Dios, el único a quien corresponde según el Antiguo Testamento. Vencer a los demonios o a los poderes hostiles de Dios. Por eso la palabra con que Jesús responde a Pedro hace que esta escena se asemeje a la expulsión de demonios. Y es que el problema de fondo de todo este relato está en que ni a Pedro ni a los otros apóstoles les entraba en su cabeza que Jesús pudiera traer salvación al mundo
precisamente pasando por el rechazo frontal de la religión y sus responsables. Lo peor de todo es que muchos de nosotros nos ocurre lo mismo que a Pedro. Queremos más a la religión y sus ritos que a Jesús y su mesianismo rechazado por los sacerdotes. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.